Bueno, sudamericano, lo que vamos a hacer, estamos trabajando hace bastante por esto, era lo que queríamos lograr. En esta primera edición contamos con varios países de Sudamérica, si bien no son todos, pero creemos que para una primera edición está muy bien. Así que nada, esperamos buen nivel para el sábado. Es un evento además con un propósito también un poco social, porque vamos a recaudar como entradas leche larga vida que vamos a donar al club lechero de Carlos Paz. Y además también vamos a hacer, antes de lo que es la competencia en sí, lo que se llama el Día Mundial de la Dominada, con el objetivo de promover la vida saludable también, ¿no? Así que bueno, tiene Bueno, está bastante cosita lindo. linda. ¿Cómo va a Lucas, ser el cronograma en cuanto a las actividades, el formato del torneo? Bueno, el cronograma básicamente, bueno, el torneo en sí empieza a partir de la 1 de la tarde, que se realizan las acreditaciones de todos los competidores. Después se va a dar una media hora para que se haga la prueba general de las barras, porque bueno, como bueno, bien es el torneo sudamericano, hay chicos que no están acostumbrados a lo que es la barra en sí, entonces la prueban diferentes trucos de destreza, estático, como para estar seguros. Y después de esa media hora se va a realizar lo que nombró Lucas, que es el Pull-up Day o el Día Mundial de la Dominada, como un receso para bajar un poco los nervios y demás. Y a las 3 empezaría lo que es la primera ronda del Sudamericano en sí. Que bueno, se van a disputar los versus entre los 8 equipos que hay, 4 versus de 2 versus de cada equipo, que son 4 contra 4. Y bueno. Estimamos que más o menos la primera ronda durará en un lapso de 1 hora y media, 2 horas, hasta las 5 de la tarde. Se harán semifinales, después algunos shows de rap, algunos shows de hip hop, como para medio no sobrecargar tanto de lo que es calistenia al torneo. Y al final, tipo 6 de la tarde, se hará la final. Y tipo 7, entrega de diploma y demás. bien, y con el formato de la competencia, ¿se da con jurado? ¿Cómo es? Sí, tenemos jurados, bueno, internacionales también, de Paraguay y de Uruguay, y bueno, jueces también argentinos, que también son chicos que tienen mucho nivel, mucha experiencia y muchos años en el deporte. Pero sí, hemos armado un jurado de 5 personas para que sea una decisión bastante dividida. Bien, ¿y qué es lo que se termina midiendo en este caso, en la competencia? ¿Es la técnica? Sí, son varias cosas, en parte fuerza, en parte dinámica, prolijidad, las combinaciones, todo eso, es una mezcla de todo. Hay puntajes individuales para cada cosa y bueno, la sumatoria de todo así daría el puntaje final. Va a ser en la Costanera. ¿En el polideportivo? En el polideportivo. Ah, entonces sí. Tenemos armado, bueno, armamos junto con la gente del poli estructuras desmontables, así que para asegurarnos de que no nos moleste el clima ni nada por el estilo, lo vamos a hacer adentro. Adentro del Sí. Luquitas, para los que no conocen la calistenia, ¿en qué se basa? ¿En qué consiste este lindo deporte? Y siempre hacemos referencia a que en esencia se trata de controlar el cuerpo, el propio peso corporal. Entonces realizamos ejercicios con nuestro propio peso. No usamos nada extra. Para tener una referencia, es muy parecida a la gimnasia deportiva. Es como una prima hermana. Entonces, nada, se trata básicamente de eso, de controlar el peso y poder hacer destrezas con nuestro propio cuerpo. Muy bien.